Para iniciar la jornada de educación dominical en la institución educativa América para este 2018, la Secretaría de Educación de Antioquia exige tener actualizadas las matrículas. Omar Alberto Murillo, coordinador de la institución, hace la invitación. Este año, tres semanas después de que debimos haber empezado, la Secretaría de Educación de Antioquia nos pide que debemos tener eh, actualizada la matrícula en el sistema de matrícula que se llama el CIMAT. Entonces, antes que empezar, nosotros debemos solicitarle a la comunidad educativa y hacerle la invitación extensiva a los estudiantes que vienen con nosotros y a los estudiantes nuevos en el programa dominical que se acerquen a la ciudad de la Educativa América, donde está nuestra secretaría, y hagan el proceso de matrícula. Renovación de matrícula para los antiguos y matrícula para los estudiantes nuevos. Solamente hasta que nosotros tengamos un consolidado de matrícula. Eh, digamos el número que esperamos que es alrededor de 300 estudiantes de pronto más, eh, la Secretaría de Educación de Antioquia aprobará las horas y por lo tanto el inicio del programa. Entonces le solicitamos a la comunidad, a los estudiantes antiguos y a los estudiantes nuevos que por favor se acerquen. Ahí mismo en la ciudad se encuentran los requisitos y adelanten el proceso de renovación o de matrícula para los estudiantes nuevos. Omar Alberto Murillo resalta que además de darle una oportunidad educativa a las zonas rurales, también se le brinda al centro penitenciario. Nosotros prestamos el servicio de educación para adultos en la jornada dominical, porque la Institución Educativa Antonio Nariño lo presta en la jornada nocturna. Nosotros llevamos ya graduados cinco promociones y es muy importante que la comunidad sepa también que además de nosotros prestar ese servicio el domingo, el día domingo, desde las seis y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, a una cantidad importantísima de estudiantes, no solamente del casco urbano, viene mucha gente de las veredas, inclusive de municipios aledaños. Eh, también prestamos el servicio al interior del centro carcelario. Entonces nosotros el año pasado graduamos 11 estudiantes de la cárcel, graduamos ya la quinta, sexta promoción eh, de la institución educativa. Entonces efectivamente estamos brindándole este servicio a la comunidad para que las personas que por algún motivo dejaron de estudiar accedan y terminen el bachillerato. El coordinador amplía la información sobre quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos para este método de educación. El decreto 3011 reglamenta en Colombia la educación para adultos y jóvenes en extraedad. De tal forma que el decreto dice, a partir de los 13 años los estudiantes en extraedad pueden acceder al ciclo de primaria y a partir de los 15 años a los ciclos de bachillerato. Entonces, como son ciclos lectivos de especiales integrados, el CLEI 3, que sería grado sexto o séptimo, a partir de los 15 años. CLEI 4, que sería grados octavo y noveno, a partir de los 16. Y Clay 5, que es grado décimo y a partir del segundo semestre Clay 6, que es grado 11, con 17 años cumplidos. Esto porque el programa básicamente es para adultos. Entonces, lo que se pretende es que cuando el estudiante se gradúe, sea mayor de edad. Los requisitos. Básicamente, certificar el año inmediatamente anterior aprobado. De tal forma que si el estudiante viene para Clay 3, que es grado sexto y séptimo, certificado de quinto. Si viene para Clay 4, que es octavo, noveno, certificado de quinto, sexto y séptimo. Y si es para Clay 5, que es décimo, certificados desde quinto hasta noveno. Obviamente los demás requisitos, pues, que tienen que ver con su identificación, su afiliación a una EPS o si es del caso al Cisben, una copia de la cuenta de servicios y eh, para educación de adultos hay una resolución de la gobernación de Antioquia que autoriza a un cobro por ciclo. Son 36.700. En el ciclo de primaria no se paga, solo se pagarían en los ciclos de bachillerato y entendiendo que el ciclo 5 es semestral y el ciclo 6 es semestral, entonces se paga cada ciclo.